Creo. Bueno, como les decía, no debía darle explicaciones a nadie, entonces por ende no considero haberme metido en nada. Además, cuando ellos comenzaron a salir, él primero salió conmigo. ¿Cuál es el tema de ella? ¿Por qué atacar de esa manera? Pero bueno, yo estoy relajada, en verdad, no me hago problemas por nada. Me da igual lo que ella pueda opinar de mí. No me la llevo mal con ella en el programa. Lo que pasa es que no se sabe si ella lo dice en serio o no. Creo que a veces, muchas veces, se escuda detrás de un personaje y se llena la boca diciendo que es real, pero creo que no es tan real como muchas personas pensamos. Y insultar a los demás y decir eso bajo un personaje creo que no está bien, porque uno ya no sabe si está dentro del personaje o fuera del personaje. Entonces yo también mañana voy con un personaje y me pongo a insultar a todo el mundo. Luego digo, ay, no, fue el personaje. Y no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, ya fue y hoy por hoy como que las cosas están súper tranquilas. Y ya. Mi top 3. Top 3. No tengo un top 3. Podría estar Sebastián. ¿Quién más? Sebastián. Edgar también me parece un chico guapo. Y no sé. No tengo top 3, de verdad. Soy mala para esas cosas. ¿Qué me ponen acá? No. Me pregunta Xiaomi. Si ya hice match con alguien, todavía no. Como les dije, me di la oportunidad de conocer a Jorge, también a Renier en su momento y a Sebas. Pero match, match, no. Hasta el momento no. Sigo sola, soltera. Y probablemente así continúe. Porque no he llegado a conectar todavía al 100% con alguien. Así que no sé. Todavía por ahora sola. Un beso para toda la gente de Guayaquil, Ecuador. Rosemary, para Rosemary, un besito. Chicos, les confieso que es la primera vez que hago un en vivo, así que tengan mi paciencia. No puedo leer todas las preguntas al mismo tiempo. Dice, a buena hora que no escogiste a Renier porque es un poco hombre, porque permitió que hable. Bueno, yo creo que cada uno se va destapando y se va mostrando tal cual es en el reality. Nada desarmado, porque también he leído por ahí comentarios que todo lo planeamos, que todo es armado y no es así. Todo lo que ven es lo que pasa, es lo que sucede y lo que hay. Y ya, hoy se me paran los pelos. No, no me han visto en la casa porque nosotros grabamos de lunes a jueves. Yo en la semana me puse un poco mal y de hecho vamos una semana adelantada. Estuve un poco mal, tuve infección a las amígdalas. Y tenía dos bolas acá, entonces no podía hablar, estuve con fiebre. Y bueno, por eso es que no me vieron dos capítulos, porque grabamos dos capítulos por día. Pero ya hoy felizmente estamos ya mejor. Ahora que no estoy con Jorge, sí citaré a Renier. Ay, estoy en la muerte, de verdad. No, no, porque ya creo que él está encaminado en una posible relación con Meli, así que ya ahí ya no pinto. Entonces, que les vaya muy bien. Suerte para ellos. ¿Y qué dice acá? Se ve triste Sebastián si tú no estás. Ay, ¿cómo les explico lo de Sebas? Ya hemos tenido bastantes diferencias nosotros. Nos llevamos muy bien. Tenemos mucha química amical, pero creo que se necesitan muchos factores para construir una relación y no estamos en ese punto aún. Quién sabe lo que pueda pasar mañana, pero en el momento estamos bien como amigos. Ya hemos arreglado algunos temas que teníamos pendientes y hoy por hoy estamos bien, así que
Ese es el tema, Sebastián. Porque mucha gente como que, ah, ¿por qué no le das la oportunidad a Sebas? ¿Que por qué lo choteas? ¿Que por qué esto? Y bueno, uno no manda en el corazón, creo que las cosas se dan cuando se tengan que dar y no es que me crea nada o me haga lo importante, simplemente que nosotros prácticamente vivimos juntos las 24/7 y dentro de ese tiempo suceden muchas cosas, entonces hay cosas que ustedes tampoco ven y bueno, no todo es como uno quisiera, ¿no? Un beso para toda la gente de New Jersey que me están viendo por allá. Les mando un beso. El tema de Melissa, acá me ponen su pareja a esa doble cara. Ya he hablado con ella, en realidad, fuera de cámaras. Y creo que, como dije, las cosas ya están más tranquilas. A veces uno habla por hablar, que creo que ha sido su caso. Yo nunca me he portado mal con ella, fuera del tema de reunir. Nos hemos llevado bien varias veces, pero creo que sí se excedió un poco esta vez. Pero ya, yo ya le dije todo lo que le tenía que decir y siempre todo lo que yo le digo, se lo digo en su cara, no lo digo a espaldas, porque por ahí me han puesto que sí, que ella habla a mis espaldas. La verdad que no he podido ver todos los capítulos, chicos. No he podido verlos porque no hay ni tiempo, la verdad. Es verdad lo que dicen de vos en Perú, y no sé. No sé a qué te refieres, pero de mí han dicho muchísimas cosas siempre, desde que inicié en este mundo. Hay muchas cosas que son ciertas y otras cosas que no. Creo que todo el mundo comete errores, creo que todos tenemos un pasado, pero siempre me he caracterizado por ser una persona real, por ser una persona que dice las cosas en la cara. No adorno las cosas, las digo y ya, y eso es lo que a mucha gente le molesta. Pero bueno. Gracias a Dios también me llevo amigas aquí, tengo amigas que en realidad me conocen, que saben cómo soy y eso es lo que a uno le debe importar. El apoyo de los fans, de la gente que siempre me escribe, yo siempre estoy atenta, trato de contestar todos los mensajes. Pero bueno, no le vamos a agradar a todo el mundo, ¿no? De hecho, hay diferentes opiniones, así que hay que saber vivir con eso y ya, es todo, no hay que amargarse, por los malos comentarios. Yo la verdad que trato de no leerlos porque sí me pone de mal humor, entonces prefiero no leer todos los comentarios así negativos que me mandan. ¿Qué tal me llevo con Andreina? Muy bien, me llevo muy bien con ella. Es una chica súper dulce, súper carismática, un poquito inmadura ahí en unas cositas, pero siempre aconsejándola, siempre hablando. Y nos llevamos súper bien, la verdad que sí. Con todas me llevo bien, ahorita no me llevo con mal con nadie. Que dice, no supero que te digan Cheerly. Me dicen Cheerly de combate en realidad. Creo que ahí me pusieron ese apodo. Ese apodo me lo pusieron ahí. Y ahí sí, así se quedó. Y la mayoría de gente aquí me dice así. Creo que no le sale muy bien la pronunciación de mi nombre. Entonces ya me quedé con ese. Con ese chapa. Con esa chapa. Aconseja a Andrea que deje a Andrés, solo la utiliza. Ya mi amiga está aconsejada y abrió los ojos. Y tienen que seguir viendo los capítulos para que se den cuenta de cómo va ese asunto entre Andrea y Andrés. Me preguntan si me gustaría ir a Panamá. Obviamente que me encantaría. Nunca he ido a Panamá, me gustaría conocer de todas maneras. Ya en algún momento, Dios quiera, se dé la oportunidad de estar por ahí. Acomódate el cabello. Ay, estoy relajada. Un saludo para Yasmeri.16, que es una de mis fieles seguidoras. Siempre está ahí, mandándome sus mensajitos de aliento y es pendiente de mí. Te mando un beso gigante. ¿No vas a regresar con Jorge? No. No, chicos, lo de Jorge ya quedó ahí. Creo que nosotros ya hemos hablado del tema. Él siempre ha tenido las cosas súper claras.
Y es mejor así, ¿no? Hablar con las cosas de frente. No ilusionar a las personas como muchas personas piensan que yo lo estaba ilusionando. Y como vuelvo y repito, hay cosas que ustedes ven en la pantalla, hay cosas que ustedes no ven detrás, cosas que no saben. Pero nunca lo ilusioné, siempre le hablé claro, siempre le dije las cosas como son. Así que por eso hoy día, hoy por hoy nos llevamos bien. Entonces, ya está. Ay, Dios mío, no veo todo. Si me ganaría un viaje, ¿a quién invitaría? Uy. Sí, podría invitar a Sebas o a Miguel, que es con los chicos que más me llevo en la casa. Me dicen que llame a Sebastián. ¿Qué estará haciendo Sebastián? ¿Le llamamos? Me cae Donday, no, Donday es súper, súper divertido, es la alegría de la casa, como ya lo dije en alguna oportunidad, nos llevamos súper bien. Así que no, no me llevo mal con él. Si me interesa Austin, me pregunta. Austin me parece un chico súper churro, súper inteligente, interesante, simpático. Pero no, nunca hemos tenido un aproximamiento así a lo en el ámbito amoroso. Siempre nos hemos llevado súper bien como amigos. Bueno, de hecho lo conozco aquí, porque no hemos compartido mucho en Perú. Aquí como que hemos compartido más, ¿no? Pero somos amigos. Un beso para toda la gente de Puerto Rico. Sí, voy a ir a Puerto Rico muy pronto, más pronto de lo que se imaginan. Así que ya saben, me esperan unas vacaciones por allá. No, ¿cómo me va a decir que le pega a Melissa? La gente la muerte. No, no, no. Ya el tiempo se encarga de poner todo en su sitio. No sé. Acá me ponen. Andrés está realmente interesado en Andrea. No sé, chicos. La verdad, tendrían que preguntarle a Andrés. La verdad que no lo sé. No lo sé. A ver, voy a llamar a quien quieren que llame. Oye, Andrea. ¿Qué dicen? Yo creo que Carla, Carlita, es una de las chicas más lindas que he conocido hasta el momento. Somos el mismo signo. Al principio, como que cuando nos conocimos, era como que Carla habla bastante y yo hablo bien poco, como se habrán podido dar cuenta. Y era como que yo, ya cállate que me desesperas. Pero nos hemos llevado súper bien. La convivencia ha sido súper fluida, ella es súper detallista, es bien amable, servicial, la quiero muchísimo, de hecho siempre hablamos. Y nada, muy bien con Carla. Me estoy con actitud. Oye, Andrea, una pregunta. No, me preguntaron por si quieres saber. Bajé mucho de peso, ¿ustedes creen? Sí, probablemente. No estoy comiendo muy bien acá. Pero se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. No se me escucha porque yo soy malísima para estas cosas, la verdad. Por eso es que nunca hago en vivos.
porque no sé cómo se hacen estas vainas. Andrea no se une al live porque Andrea se está bañando. Mañana grabamos súper temprano y estaba bañándose, alisándose para mañana. Por eso no se une. Mi roomie es Andrea. Voy a llamar a Sebas ya, a ver cómo hago. ¿Cómo hago? A ver, vamos a investigar. Estoy llamando, pero no contesta.